Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, vamos con otro jueguito de habilidad, ¿vale? Esta vez turno para los regates avanzados, con Neymar lo voy a hacer. Así es que, bueno, al final del vídeo dejaré, como siempre, unos enlaces a los minijuegos que están ya hechos y iré añadiendo los que vaya haciendo, ¿vale? Como este, por ejemplo. Venga, vamos a empezar. Bueno, y como viene siendo habitual, vamos a enseñar cómo cambiar de jugador. Vamos a ir a jugar, vamos a ir a juegos de habilidad, vamos a darle un golpe al joystick derecho hacia un lado y vamos a elegir el jugador que nosotros queramos, ¿vale? Este jugador será el jugador con el que nos salga en el campo de entrenamiento, ¿vale? Bueno, ya he dicho que iba a coger a Neymar, así es que nos vamos a los juegos de habilidad y escogemos el que toca esta vez, que será el... regates avanzados, ¿vale? Hicimos el de regates con Messi, vamos a hacer este con Neymar. Empezamos por el bronce ahora mismito. Bueno, este juego, como todos los de bronce, suele ser no muy difícil, ¿vale? Bueno, en este, concretamente, al principio tendréis que ir, sin más, siguiendo las flechas, ¿vale? Contra... antes lo hagáis mejor, ya estáis viendo que no os daban puntos hasta ahora. Pero claro, luego el tiempo sí que os dará más puntos, ¿vale? Bueno, esto de aquí podéis hacerlo de dos maneras, ¿vale? Podéis utilizar dos botones, o el LTL2 o el LB L1, ¿vale? Para mayor precisión con el balón. Y hecho el de bronce, pues vamos a ver el de plata. Bueno, la cosa se complica un poquito, pero no mucho, ¿eh? Ya sabéis, nivel de plata. Vamos a aprender a utilizar el LT o L2 y el RT o R2. ¿Con esto qué vamos a hacer? Bueno, pues controlar el balón con el LT o L2 y correr con el RT o R2, ¿vale? El LT L2 nos sirve para controlar y... orientar el balón, ¿vale? Y el otro pues para correr. Y simplemente se trata de ganarle a ese maniquí, ¿vale? Y de ir sumando el mayor número de puntos posible sin salirnos, ¿vale? De esa pista. Bueno, level up, ¿vale? Nivel de oro. Consta de tres fases. La primera ya vais a decir, pero ¿cómo voy a pasar por ahí? Bueno, le cogéis el truquito, ¿vale? Enseguida donde tenéis que ir. Este movimiento se consigue con el LB o L1. Luego tenéis que sortear a estos otros maniquís o como lo queráis llamar. Y atentos, porque el defensa nos está esperando ahí, ¿vale? Y es bastante probable que os quite el balón. Y luego, lógicamente, pues marcar gol para sumar el mayor número de puntos posibles. No es necesario marcar gol, simplemente que os van a dar más puntos, ¿vale? Tenéis que conseguir 17.000 puntos. Y por último, el modo leyenda. Bueno, aquí es una combinación un poco de todo, ¿vale? Primeramente, son varias partes el juego. Primeramente tenéis que hacer algo que ya hemos hecho anteriormente, y es ganarle a ese maniquí, ¿vale? Bueno, lo llamo maniquí, lo podéis llamar vosotros como queráis, ¿vale? Bueno, se trata simplemente de ganarle, ¿vale? Por velocidad y sin equivocaros y sin saliros de esa pista, ¿vale? De esas líneas que os va marcando. El siguiente tramo se trata de sortear a esos maniquís. Bueno, yo los llamo maniquís, ¿vale? Contra más por el centro paséis, más puntos os van a dar. Aquí simplemente con pulsar LT o L2, ¿vale? Es suficiente. Y ya os dejará ir, o sea, no tenéis que hacer gran cosa. Aquí ya hemos comentado antes, pulsando LBL1 hacéis ese zigzag. Este es un poquito más complicado porque tenéis que esperar esa raya que viene por abajo. Tenéis que esperar a que se coloque ahí, ¿vale? Y el otro, claro, os va a estar intentando robar el balón. Aquí, ojo, cuidado, no toquéis las botellas. Si tocáis las botellas, os va a venir el defensa a quitaros el balón. Y además, bueno, lógicamente, a mí me viene ahora porque ya he terminado el ejercicio, ¿no? Y bueno, y luego pues marcar gol, ¿no? Decía que si tocáis alguna botella, el defensor va a venir a quitaros el balón como una moto. Y aparte, luego vais a volver a reintentarlo y ese defensa va a seguir activo, ¿vale? O sea, no se va a parar porque os empecéis de nuevo, por así decirlo. Bueno,
Nivel leyenda completado, chavales. O sea, bueno, ya es el segundo que hago. Y la verdad es que estoy muy contento porque sin esforzarme demasiado, pues he conseguido superar dos. Y oye, mira, ya digo, no busco pique con nadie, ¿vale? No, para mí no se trata de hacer el mayor número de puntos posibles, de momento al menos. Sí de pasarme todos en nivel leyenda, pero más adelante, ¿vale? Aquí simplemente se trataba de mostrar todos los juegos y explicar un poco qué es lo que tenéis que hacer en cada jueguito hasta llegar al nivel leyenda. Y más adelante, ¿vale? Más adelante ya, pues cuando esté el juego más avanzado, pues ya tendremos tiempo de mostrar, pues intentar superar todos los niveles en modo leyenda, ¿vale? Y bueno, pues nada más. El siguiente juego de habilidad, pases largos.